Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes este domingo soleado sobre la ciudad de Buenos Aires. Aquí con mi compañera Luciana Arias de faldas. Rarísimo hablar de faldas. Sí, creo que es la primera vez en la vida que la veo con faldas. Metimos luquete. No, ya he estado en Doctor C con vestidito. Poco observado el Doctor C. Sí, se olvidó. No se acuerda. Bueno, un desastre. Bueno, programa con todo. Las chicas de vestuario que les mandamos un beso. Programa con todo, mucha información y además historias. Además historias, historias de vida y una historia tuya en la montaña. Muy interesante un informe que hizo Luciana. Vamos a hablar acerca de epilepsia. Está aquí en el estudio con nosotros Gerardo Anselmetti, paciente con epilepsia, y lo acompaña la doctora Carla Chico, médica neuróloga, dedicada especialmente, dentro de la especialidad, a la epilepsia. Y además vamos a estar hablando de las miradas y la estética. ¿Cuánto expresan los ojos? Justamente con la doctora María Eugenia Castero, que es cirujana oculoplástica y especialista también en medicina estética. Si estuvieron en las redes, seguramente lo deben conocer a Hasbulla, este personaje pequeño que tiene 20 años de edad y que mucha gente dice que tiene acondroplasia, que tiene baja talla, que tiene enanismo. Vamos a hablar con la doctora Ana Kesselman acerca de baja talla, enanismo o Hasbulla realmente tiene acondroplasia. No se pierda los datos de la doctora Kesselman, que son sumamente reveladores. Y además, lo que decías, anticipabas, estuvimos con Doctor C en las alturas, en la montaña, en la hermosísima provincia de Mendoza, y les vamos a contar cómo se vive la experiencia de estar justamente en tanta altura, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué cuidados hay que tener? Porque me decía justamente un experto, Guillermo, en esta temática, en medicina de altura, el doctor Ignacio Roje, mendocino, por supuesto, hablando con él me decía, mira, sucede que desde la pandemia hay mucha gente que ha decidido hacer actividades al aire libre, incluso alta montaña. Hay que cuidarse, no se puede salir de cualquier manera, vamos a estar hablando de eso. Bien, vamos a charlar un poco acerca de epilepsia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias, Gerardo, por venir. Gracias, Carla. Un placer, por favor, tenerlos acá. A Gerardo nos vemos, con Gerardo nos vemos seguido, ¿no? Porque habitualmente en el canal. Es una persona conocida aquí en el canal. Has hecho muchas entrevistas. Sos un paciente que tiene epilepsia. ¿Qué tenés, Gerardo? 33. Y contanos un poco acerca de tu historia, de tu vida. ¿Sobre la epilepsia? Sí, claro. Mi epilepsia, como lo había contado la otra vez en la nota con Belu, para el noticiero. Belén Ludueña. Con Belén Ludueña. Mi epilepsia empezó a los 4 años. Yo estaba sentado en una mesa de mi casa y sentí como una puntada acá en el labio, ¿ves? Acá. Sí. Y empezaron puntadas y ahí fue donde mis padres se asustaron y me llevaron al hospital de niños. Después estuve y después en el italiano me descubrieron que tenía epilepsia. Bien. Pero también pasó en el jardín infante. Eso. ¿Cuándo comenzó el primer episodio? ¿Fue ese a los 4 años? ¿O vos naciste de parto natural, parto normal, a término, tenés hermanos, en la familia antecedente de epilepsia? No, parto normal, pero los ataques de epilepsia te vienen a cualquier edad. Te pueden ir ahora en este momento a vos o a Luciana en este momento. No, a la edad que sea viene. A cualquiera de los que estamos acá, a cualquier edad viene. No es que viene a una edad, te dice, te castigo a vos, Luciana. Directamente viene a cualquiera. Bien, estamos acá con Carla Chico. Gracias, Carla, por venir. No, muchas gracias por la invitación. ¿Es muy frecuente la epilepsia? Es una de las patologías neurológicas más frecuentes. Es un poco difícil saber la prevalencia de epilepsia en el país porque hay pocos estudios, claro. Pero sí se calcula que entre 4 y 10 personas cada 1.000 habitantes tiene epilepsia. Es un promedio, eso hace 1 de cada 100 pacientes aproximadamente. ¿Hay algún tipo, digamos, de abanico de diferentes gradaciones de la epilepsia? Sí. Hay distintos tipos de epilepsia. También quería comentar lo que dijiste recién, es que sí, la epilepsia es una patología que puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero sí tiene un pico de incidencia en la infancia y otro segundo pico en la adultez por encima de los 60 años. ¿Y eso a qué se debe, esos picos? Y esos picos se deben a patologías estructurales, ¿sí? En la infancia hay mucha asociación con síndromes genéticos, por ejemplo, y en la adultez por las lesiones que pueden ir ocurriendo, digamos, durante la vida, como accidentes cerebrovasculares, asociados tumores, ¿sí? Así que principalmente a eso se debe.
Respecto a lo que me decías de los grados, bueno, en realidad hay pacientes que tienen un muy buen control de crisis, que es cerca del 70-80% de los pacientes, que con un primer fármaco anticonvulsivante andan bien, dejan de tener convulsiones, quizás haya que hacer algún ajuste, digamos, a lo largo de la vida, y entre un 20 y un 30% de los pacientes pueden tener epilepsias fármacos resistentes, claro, que son aquellas de difícil control en las que se prueba uno, dos, tres, varios fármacos sin respuesta y los pacientes siguen teniendo crisis. Bien, Gerardo, contanos un poquito de tu historia. Empezaste con esos episodios cuando tenías esa corta edad. ¿Cómo se desarrolló tu infancia y adolescencia? Y mi infancia con la epilepsia fue muy dura. Tenía que tomar pastillas, muchas pastillas, cambiar de pastillas cada 2x3, porque una no te funcionaba y otra sí te funcionaba. Y bueno, después la típica de ir al colegio y tener cuidado si tenés un ataque de epilepsia en plena aula, qué hacer los médicos. Me pasó una vez en el 2006, uh-huh, en el colegio, que tuve una convulsión muy fuerte y hice así y me caí en la mesa del pupitre. Uh-huh. Y tuvieron que llamar a la directora y tuvieron que llamar a mis padres. ¿Tus docentes cómo se manejaban? ¿Estaban al tanto? ¿Sabían lo que tenían que hacer? ¿Tu familia los ayudaba, los orientaba? Sí, cuando iba, mi docente sabían, Lucy, que tenía eso, porque cuando me anotaron en el colegio, hablé con mis padres, hablaron que yo tenía epilepsia refractaria y que tengan cuidado con los protocolos que tienen que tener, no ponerte la almohada acá, apoyarte con todos los protocolos, como contaba el doctor la otra vez, que tenemos que tener cuando hay un paciente con discapacidad. Te quería preguntarte, Carla, ¿hay conciencia en general en la población en general con respecto a qué hacer y qué no hacer en una crisis convulsiva? En general no hay información, digamos, la información está, pero así como deberíamos todos aprender mucho mito, ¿no?, a qué hacer frente a un en una reanimación cardiopulmonar, todos deberíamos saber qué hacer frente a una crisis epiléptica. Porque, como dije, es una patología muy frecuente. Entonces, es muy común ver en el tren, en el colectivo, claro, en la vía pública, en el cole, pacientes que tienen crisis. Y hay poca información. A veces no está tan bien la información en las instituciones como para que los docentes estén informados. Por eso es importante estos espacios, ¿no? Para poder hablar, para poder comunicar, ¿sí? Y para que esto deje de ser un tabú de alguna manera. Bien, y a ver, ¿qué tipo de convulsión tenías vos o tuviste vos? ¿Generalizada o focalizada? Focalizada es que yo siento que los labios me hacen cosquillas, tengo puntadas en los labios y me viene el mareo y también me vienen visiones. Algunas veces visiones de algún lugar donde estuve, ponerle alguna casa, un departamento, de barrio, ponerle que caminando por acá por el barrio puedo venir tal cosa a la cabeza. ¿Vos sentís que viene la crisis? La crisis viene con... La ves venir, es como un aura. Como un aura, como sé que va a venir y entonces me viene la crisis con típicos lugares donde estuve, como recuerdos de algunos barrios, cosas. ¿Y frente a eso qué haces, Gerardo? Y con eso, Luciana, tengo que guardarme un poco y reposar, dormir, porque si el mareo después que pasa a ponerle dura unos 5 minutos el mareo, o 2 o 3 minutos, me tengo que tomar un poquito de coca para que baje un poco el mareo y ahí el cuerpo te obliga a descansar, tenés que dormir. Carla, en el caso de que cualquiera de nosotros se encontrara alguna persona que está en esta situación de convulsión, ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Bien, lo primero que hay que hacer es poner al paciente en un lugar de resguardo, ¿sí?, y protegerlo. Entonces, si uno se da cuenta, hay pacientes que tienen esta sensación de aura, si el paciente se da cuenta y te avisa que va a tener una convulsión, bueno, acompañarlo para que no se golpee. Porque muchas veces pasa que en una crisis focal tienen la primera sensación de tener la crisis o este síntoma que cuenta él, que es como un déjà vu, es la sensación de ya haber vivido, ya haber estado en un lugar. Y luego de eso hay una alteración de la conciencia y el paciente se cae al piso, ¿sí?, y puede golpearse. Entonces, colocarlo en un lugar seguro, acompañarlo para que no se golpee, no contener los movimientos, ¿sí?, es importante eso,
no colocar nada dentro de la boca del paciente. Es un mito que los pacientes se tragan la lengua. Tenemos una estructura que es el frenillo que impide que eso ocurra. A lo sumo, sí, los pacientes pueden morderse un poquito la boca o la lengua, ¿sí? Pero es mucho mayor el daño que hacemos introduciendo algún objeto que dejando que eso ocurra. Colocarlos de costado, ¿sí? Porque colocarlos de costado va a favorecer una buena entrada de aire a la vía aérea. Y controlar el tiempo. Es muy importante. Las crisis duran habitualmente entre 30 segundos y habitualmente menos de un minuto. Pero hay crisis que pueden prolongarse por más de 5 minutos. Esa es una urgencia neurológica, así que el tiempo es muy importante para nosotros. Esperar que la crisis finalice, mostrarse amable. El paciente puede, en el momento que se despierta de la convulsión, puede tener un síndrome confusional, que se llama, por un post-ictal. ¿Qué es eso? Es, la crisis se produce por una actividad eléctrica anormal en el cerebro y el cerebro después queda como cansado, ¿sí? Todo su sistema está agotado. Entonces el paciente puede tener sueño o puede tener confusión. Hay que aguardar, eso pasa. Sí, en 30 minutos aproximadamente el postictal se va. Mostrarse amables y ofrecerles ayuda, por supuesto. Bien, Gerard, miramos recién las fotos que pasaban atrás tuyo. Entrevistaste a gente sumamente importante. Contanos qué estás haciendo ahora. ¿Cómo fue tu carrera periodística? Pues este es un programa de radio, del cual he participado y te agradezco. Y donde van figuras. Sí. Luciana también. Estaba Daniel Haddad, Fer Merdeni, Belén Ludueña, mi compañera Luciana. Yo empecé en una radio vecinal haciendo el show de Gerard. Uh-huh. En una radio vecinal de Parque Patricio. ¿Hace cuánto? En el 2015. 7 años. Empecé haciendo ese programa. Después retomé en Radio Sónica, haciendo ese programa, el show de Gerard. Y bueno, hasta ahora la seguimos remando como podemos con este programa. Bien. Y agradeciendo siempre a ustedes dos, a vos, Luciana, y al doctor, que han prestado un tiempito para hablar conmigo. Un placer. También a Fer Merdeli, a todas las autoridades del canal. Me gustaría que como paciente tengas un mensaje para aquellos pacientes que nos están viendo, que tienen familiares de pacientes, que tienen epilepsia. Y digo, como vos, de manera superadora, que tienes un éxito en la radio, porque la verdad que tenés unas entrevistas increíbles, de personajes increíbles. Así que me gustaría que des un mensaje a la gente. A mí me gustaría dejar un mensaje claro y conciso. Que no bajemos los brazos, que la epilepsia se siga tocando y que no se encajone. Que ahora estamos hablando de la epilepsia, está perfecto, que lo veremos un domingo al mediodía mientras la gente come o prepara el asadito. Pero por favor, que esto no quede en la nada, que después se siga hablando, difundiendo en distintos Perfecto. Medios de comunicación, porque nunca se difunde la epilepsia. Como el COVID, hablamos de COVID y de esas cosas hablamos, seguimos hablando, porque todavía está el COVID presente con nosotros, sí. Pero de la epilepsia se tocó una sola vez y después se encajona. Yo siento que los medios de comunicación... Lo tienen un poco olvidado. Lo tienen olvidado esa Bien, enfermedad. Nosotros no. Bueno, Carla, se nos va el tiempo, pero nos gustaría también que nos des una idea de cómo ha evolucionado en los últimos tiempos los tratamientos para la epilepsia y qué expectativa tiene una persona con epilepsia y si la epilepsia modifica el coeficiente intelectual o no. Bien. Son varias preguntas. Varias preguntas, sí. Bueno. Es que se nos va el tiempo y yo pregunto todo. Bueno, respecto de los tratamientos, hay múltiples tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Por supuesto que primero vamos a intentar con drogas anticrisis. Uh-huh. Como dije al principio, el 80% de los pacientes con la primera droga bien elegida para el síndrome epiléptico anda bien, deja de tener crisis. Y si no, hay muchas, muchas opciones. Posteriormente, en los pacientes que sufren de epilepsia refractaria, tenemos la opción del cannabis medicinal, ¿sí? La dieta cetogénica Bien. Y las cirugías, Bien. ¿Sí? Que hay varios tipos de cirugía. No todos los pacientes son Exacto. candidatos a esta terapia, pero hay cirugías resectivas y hay estimuladores. Bien. Estimulador vagal y estimuladores cerebrales profundos. Bien, entonces, con respecto a la parte intelectual, ¿la epilepsia modifica el coeficiente intelectual o no? Sí, el mal control de crisis sobre todo puede hacer sí, que los pacientes sufran de un deterioro cognitivo con el tiempo, pero esto no es algo que un paciente va a tener una convulsión e inmediatamente va a sufrir un daño cognitivo, ¿no? Perfecto. Sino que es algo que se produce a lo largo del tiempo y sobre todo en los pacientes que no tienen controlado. Mal control de crisis
y en especial los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, que es allí Bien. Donde está la estructura de la memoria, que bueno, cuando hay crisis que vienen de esa área, podrían los pacientes tener mayor déficit. Gracias, Carla. Es una mujer de mucho nivel, me dijeron. ¿Vos decís? Es una mujer que tiene mucha altura. Bueno. Es verdad, me dijeron que te vieron por lo menos a 3.200 metros. Y sí, y dejamos testimonio de doctor C, justamente a 3.200 metros sobre el nivel del mar, porque teníamos el objetivo de mostrar qué pasa ahí, cómo cambia nuestro organismo y de qué forma se está viviendo hoy, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en un refugio de montaña. Se llama El Mausi, y si te parece, conocemos qué nos cuentan desde ahí. Míralo. Se llegó hasta el Cordón del Plata, en plena cordillera de los Andes, para contarte cómo es la vida a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Yo digo el equipo de la escuela. No, negativo. Gabriel Rojas, vos sos guía de trekking de cordillera. ¿Cómo es la experiencia de vivir en la montaña? O por lo menos llevar adelante expediciones en la montaña. Es buenísimo. Dura, pero súper reconfortante. Nosotros como refugiados y guía, la recomendación principal que hacemos es como la hidratación permanente, ¿sí? Si estamos a los 3.000 metros de altura, se suele recomendar un litro por metro de, por 1.000 metros de nivel. Entonces, si estamos acá a los 3.000 metros, vamos a tomar 3 litros de agua y así, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Pues estás expuesta a mucha exposición solar, altura. Eso hace que los organismos se tengan que adaptar para poder sobrevivir, porque falta oxígeno. Claudio, ¿cómo es un rescate para ustedes que trabajan aquí en esta zona de montaña? Bueno, primero nosotros hacemos la primera intervención. O sea, nos avisan primero desde los andinistas que se encuentran con el rescate, si es que no lo encontramos nosotros allá arriba. Y nosotros damos aviso a la patrulla rescate, que tiene su base acá en Mendoza, en Capital. Si está a nuestro alcance, si están dentro de nuestra, de lo que nosotros podemos hacer, vamos hasta el lugar. Si el rescate ya es más técnico, necesita ya de más experiencia para, o de personas más experimentadas, viene la patrulla de rescate directamente, la esperamos a ella y subimos con ella hasta donde se puede. Bueno, ¿qué tenemos acá? El botiquín. ¿Qué tiene que tener un botiquín para primeros auxilios en un refugio como este? Bueno, cuenta con dexametasona, que es un corticoide y se aplica ya en casos avanzados sobre algunas características que nos produce la hipoxia, la altura en la montaña. Después tenemos algunos desinflamatorios, clave esto tener. ¿Cómo cuáles? ¿Estos que tenemos por acá? Sí, como pastillas, digamos. Los Dexaflex, los ibuprofenos. Es más importante por ahí tener el yodo que el alcohol. Bien, yodo acá. Sí, sí. Es importante tener gasas, vendas. En el caso de tener algo, algún tipo de fractura o que esté saliendo mucha sangre, poder cortarlo con esto. ¿Cuál fue el último que te tocó hacer y cómo fue? El último fueron 2 personas perdidas en el Cerro Frankie, 3 personas perdidas, perdón. Tuvieron las encontramos en la madrugada, a las 6 de la mañana, tuvieron congelamiento en los pies. El Cerro Frankie, está acá atrás. ¿Qué pasó? Nada, un chico con principio de edema cerebral. Lo bajamos, estaba bien, lo bajamos caminando despacito. Riesgo para los rescatistas, seguramente se va a abrir un grupo avanzada, bueno, se va a dividir, se va a organizar, se va a hacer una planificación. Y se va a usar este tipo de camillas. Los rescatistas tomarían estas serían las manijas. Bueno, este es el collar. Y se vincula a la víctima, en caso de evacuarla, con estos tip-top, las cintas que trae la camilla. ¿Y ustedes cuentan con los medios, digamos, como para ayudar o para socorrer a la persona que lo necesita? No, por ahora nosotros no contamos con los medios, siempre tenemos disponible la gente de los refugios que nos provee de insumos para rescate, la patrulla de rescate o los insumos propios, como lo es un botiquín.
pero nosotros no contamos acá con cosas que estén permanentes en la seccional para cumplir con los rescates. O sea, necesitarían, por ejemplo, ¿qué cosas? Y necesitaríamos un botiquín básico y camilla. Camilla sería lo principal. Respeto a la montaña, siempre, nunca subestimar y nada, cuidarse un montón. Me encantó el informe, Lili. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y siempre la gente solidaria, ¿no? La gente colabora, la gente con pocos recursos pone lo que a veces no hay. Y en realidad, para el mar de la montaña hacen falta cosas. No tantas, ¿eh? En realidad, porque viste, los medicamentos no son tantos. Hay diuréticos, corticoides, bueno, sildenafil a veces se utiliza también, oxígeno. Y bueno, necesitamos la ayuda de toda la gente para esta gente que hace patria. Sí. Para ir a 3.200 metros. ¿Cómo te sentiste a esa altura? Yo me sentí bien. La verdad es que ¿corriste? Igual no corrí, fui muy lento, muy despacito, fui en familia. Claro, si sentía a tu hija. Había, sí. Martina. Había otros niños, incluso más chicos, la mía tiene 2 años, pero había niños, hasta bebés, con mochilas especiales para poder ir al lugar. Y es sumamente lindo y atractivo y muy familiar. Hay que decir algo, Guille. Sí. Yo te contaba que estuve hablando con un médico que trabaja justamente con medicina de altura allí en Mendoza, el doctor Roger, y lo que él me explicaba, él es montañista además, que es que a partir de la pandemia empezó a haber una suerte de boom de la gente saliendo a la naturaleza, claro, por suerte, porque es algo precioso, recreativo, sano y demás, pero que hay que tener mucho respeto por la montaña, porque no podés ir con cualquier equipo, no podés ir, me refiero a tener calzado como corresponde, tener ropa como corresponde, tener equipos de comunicación como el que veíamos recién en el informe que tenía la persona que estaba guiando. Esto es central, el tema de la hidratación. Él me contaba, por ejemplo, me sucede de refugios donde me encuentro con otra gente que a lo mejor viene desde Buenos Aires manejando 18 horas y como tienen poco tiempo, pretenden hacer lo que se llama hacer cumbre, es claro, decir, llegar a la cumbre de, por ejemplo, penitentes, me daba él como caso. Y entonces, aunque estén con ganas de vomitar, aunque estén con sueño, aunque estén cansados, intentan hacerlo. Eso es muy riesgoso, muy riesgoso, me decía él, es muy peligroso y lamentablemente a partir de esas situaciones se pueden dar accidentes. Sí, por supuesto que sabemos que a partir de 2.500 metros de altura las personas pueden tener lo que se llama mal agudo de la montaña, donde hay menor cantidad de oxígeno, donde la presión atmosférica es más baja, donde las personas como nosotros que vivimos en un lugar prácticamente sin altura podemos tener esta serie de problemas y que a veces pueden complicarnos nuestra situación las propias vidas sanitaria y la vida también, por supuesto, ¿no? Uh-huh. 3.200 metros es una altura bastante importante. Por eso, tener en cuenta esto, o sea, salir a la montaña, pero con respeto por la montaña. Bien. Vamos a hablar acerca de un personaje que la gente que está en redes seguramente lo conoce. A mí me cae particularmente muy simpático. Vos sos tiempo. Fan, decí soy la fan, verdad. Yo soy fan, sigo la página de Instagram, mejor dicho, lo sigo en Instagram, en el club de fans de Hasbulla. Hasbulla Magomedov es un joven de 20 años, de origen ruso, que tiene solamente 1 metro de altura y un poquito menos, quizás 99 centímetros. Se ha hablado mucho de Hasbulla. Gracias por venir, Ana Kesselman. Hola. Vos sos médica endocrinóloga del Hospital Niño Ricardo Gutiérrez. Un servicio, la verdad, que es fantástico, ¿eh? Tengo siempre el mejor recuerdo de ustedes de hace muchos años. Operamos muchos pacientes nosotros del doctor Vergara Padre. Uh-huh. Bueno, contanos un poquito, porque vos lo veías a Hasbulla y no sabía quién era Hasbulla. Es un bloguero, está en todo en Instagram, lo sigue mucha gente en el mundo, que ha hecho mucho dinero y sigue haciendo mucho dinero, y va a venir a la República Argentina. Yo he leído en muchos lados que dice, Hasbulla tiene acondroplasia. A ver, vamos a definir. Primero, ¿qué es baja talla? ¿Cuándo se considera que una persona tiene baja talla? Y después quiero que me digas, ¿qué te parece Hasbulla? Bien, gracias por la invitación. Cuando uno define talla baja, define un chico que está por debajo de los parámetros normales aceptados, digamos, y evaluados por la, por suerte tenemos nuestras curvas de crecimiento. Entonces, cualquier chico que se vaya desviando de esas curvas, uno podría decir que es bajo. Pero a nosotros nos importa que no solamente son bajos, sino son chicos que no crecen bien. Ajá. O sea, un chico puede adquirir una enfermedad y dejar de crecer. Entonces, no solamente vemos los chicos bajos, sino los chicos que dejan de crecer. Por eso siempre insistimos la importancia de ir al médico, al pediatra, en salud, que se controlen, digamos,
peso, talla y velocidad de crecimiento para poder detectar a todos los chicos que puedan estar con algún problema. Perdóname, ¿sí? ¿Y eso cada cuánto debe controlar al chico? Porque yo fui petizo siempre, o sea, no es que fui bajito, no estaba en la primera fila, pero tampoco estaba atrás de todo. ¿Cómo se daba cuenta mi madre en esa época de decir, bueno, Guillermo crece bien o es bajito o tiene baja talla? A ver, los chicos crecen de acuerdo a diferentes momentos de la vida. ¿Sí? A nivel prenatal, si nacemos con 50 centímetros, crecimos en 9 meses muchísimo, digamos 50 centímetros. En los primeros años de vida también se crece mucho, después hay un periodo estable hasta la pubertad. Entonces el pediatra tiene que saber en qué momento se encuentra el chico para poder interpretar cómo está creciendo. Y habitualmente los chicos crecen siempre en su mismo percentil. Yo siempre insisto, vale la redundancia, que es muy gráfico graficar, tener las curvas de crecimiento, ir graficando y ver cómo el chico se mantiene, digamos, en su percentilo, que es el lugar donde le tocó, digamos, crecer. Por eso es muy importante saber en qué situación. No es lo mismo un chico de 4 años, un chico de 1 año y un chico que está en pubertad, ¿no? Perfecto. La velocidad de crecimiento es distinta. ¿Y cuándo lo pueden empezar a notar en estas etapas? Siempre. O sea, un chico en el año de vida debe crecer 25 centímetros, si crece 10... es una alerta, ¿sí? Un chico que tiene 4 años y está creciendo 9 centímetros, pues uno puede crecer en más también, ¿no? Los chicos que hacen pubertades precoces, también es una alerta. Entonces, desde siempre. Entonces, ahí en ese momento, ¿qué le dice a los papás? Es decir, ¿su hijo tiene posibilidades de ser baja talla? ¿O no le decís nada y lo hacéis controlando? No, a ver, la talla es una expresión de salud. Cualquier chico que deja de crecer es un chico que le puede estar pasando algo. Ajá. Por suerte, si yo agarro todas las alteraciones de crecimiento, el 80% son variantes de la normalidad. Padres bajos, que tenemos hijos bajos. Claro. ¿Sí? O sea, a veces a través de un hijo pudimos encontrar patología en los padres, ojo. Hablo de tallas bajas dentro del rango normal. Tenemos muchos yo tengo pacientes ahora que después de 30 y pico de años, a través del hijo sé lo que le pasó al papá. ¿Sí? O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. El 80% son variantes de la normalidad, o familias bajas o chicos que maduran lentamente, el famoso chico que pegó el estirón después o la chica que menstruó más tarde de lo habitual. En el otro 20% tenemos siempre un ranguito, un pedacito que no sabemos lo que tiene, que llama talla baja idiopática. Idiopática es nuestra ignorancia, y ahora a medida que van aumentando todos los estudios moleculares ya empezamos a encontrar las causas. Y dentro de los chicos que tienen variantes patológicas, también un chico desnutrido, un chico celíaco, un chico que tiene problemas de riñón, o sea, lo habitual, o sea, las cosas más banales es lo más común. Siempre miramos que los chicos sean proporcionados o no, ¿sí? Perfecto. Un chico que tiene una desproporción, piernas cortas, brazos cortos, la cabeza muy grande, pensamos que puede llegar a tener una displasia esquelética, una alteración en los huesos. Como por ejemplo estamos viendo, por ejemplo, ahí atrás la condroplasia. Peter, el actor de Game of Thrones. Exactamente, que lo que se hace, bueno, se ve fenotípicamente, uno ve que tiene las piernas más cortas y quizás los brazos más cortos. Y hay otro grupo que son armónicos. Por ejemplo, estamos viendo armónico, sería Hasbula. Para mí sí. Yo no lo conozco a él, pero cuando lo vi la foto. Es un chico para mí armónico, digo lo que yo pienso, sí, por así, supuesto, al ver el examen físico, a mí me parece que es un chico que le falta hormona de crecimiento o de forma severa, porque hay, o sea, un espectro, o que tiene una resistencia a la hormona de crecimiento, claro, llamado síndrome de Laron, que tienen la misma acción, ninguna de las dos la hormona de crecimiento actúa. O sea, con Hasbula pudo haber pasado que le faltó hormona de crecimiento o que es resistente. A la consulta médica, le indicaron hormona de crecimiento, se la aplicaron, pero no funcionó porque no tenía receptores. La mayoría, a ver, la insuficiencia hipofisaria clásica, que es la, o sea, la hipófisis produce hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento sale a la sangre, toca el timbre, digamos, que es un receptor, y produce otros factores, uno se llama IGF-1, y los dos van a todos los receptores del cuerpo y generan el crecimiento. Cada 5.000 a 7.000 chicos, hay un chico que la hipófisis no produce hormona de crecimiento, entonces obviamente vamos a ver chicos que desde muy temprano, si uno los evalúa, no crecen bien. Lo más típico es encontrarlos cuando empiezan el colegio, o sea, por comparación con sus pares. En general, el tratamiento con hormona de crecimiento, que está, por suerte, es obligatorio, claro, en Argentina, se cubre el 100% de los pacientes que cumplen los criterios, los chicos responden.
hay un pequeño grupo de esos chicos con insuficiencia de hormona de crecimiento que le falta el gen de la hormona de crecimiento. Entonces, cuando uno los trata, que el aspecto es así, ¿no? Sí. Hacen anticuerpos. O sea, no responden porque el cuerpo lo rechaza y hacen anticuerpos. Y esos chicos sí no van a responder al tratamiento y quedan muy bajos. Bien. Aparte, hay otro grupo de chicos que el doctor Laron hace muchos años en Israel encontró los primeros pacientes, bueno, se llama ahora síndrome de Laron, que no es que no producen hormona de crecimiento, sino el timbre, el receptor, no funciona. Claro. Entonces, tienen, o sea, los laboratorios son totalmente distintos, pero el aspecto físico es igual. Es igual. Claro. Es igual. Y tampoco responden, obviamente, a la hormona de crecimiento. Más allá de la talla, decías, la talla es sinónimo de salud. Si no está, está pasando sí. algo. ¿Qué otras cosas pueden estar pasando? No entiendo. ¿En estos chicos? Claro. Desde el punto de vista de un chico que le falta, por ejemplo, hormona de crecimiento. Por ejemplo. Y la hormona de crecimiento no tiene solamente acciones sobre el crecimiento, sino tiene muchas acciones metabólicas. Entonces tiene acción sobre el corazón, es un anabólico, ¿sí? No. Entonces tiene acción sobre el corazón, sobre el hueso. Estos chicos son muy bajos y quedan muy bajos, sí. pero de grandes hay que también cuidarlos porque pueden tener problemas cardiovasculares, osteopenia, óseos. Exacto. Fracturas. Y pueden tener más osteoporosis, no se deforman, eso es lo que quiero decir, son claro. chicos siempre armónicos. Desde el punto de vista sexualidad, ¿genitales externos pequeños, acorde a su talla el o que, tiene genitales normales? A ver, la hipófisis produce muchas hormonas, sí. una es la hormona de crecimiento, pero también hay hormonas que regulan la tiroides, que regulan las suprarrenales, que regulan también las glándulas, o sea, los testículos y los ovarios. Hay chicos que tienen solamente una forma aislada de hormona de crecimiento, o sea, solamente no producen hormona de crecimiento, y hay otro grupo que son múltiples que pueden producir más de una. Bien. En caso de múltiples que le falten las hormonas, que llaman gonadotrofinas, que tienen que ver con la sexualidad, obviamente hay que ayudarlos, siempre se reemplaza lo que ellos no producen. Claro. Hay chicos que tienen en forma aislada que tienen... ¿Podría tener descendencia? Sí, yo no sé él, no lo conozco. Bueno, pero una persona con esa fenotipo... Los Laron, o sea, hay familias de Laron. Hay familias de Laron. Sí, sí. El caso, por ejemplo, de Peter. Yo le he visto sí. una foto con su mujer que tiene estatura normal y sus chicos tienen estatura patología, normal. Es otra patología. Acondroplasia, sí. Porque yo quiero sacar el mito este. O sea, Hasbulla no tiene acondroplasia. Para mí no. No. Para mí no. Es claro. En cambio, ¿está mal decir la palabra enano? Enanismo se usa. Se usa. Desde el punto de vista médico se usa. Se usa el enanismo. Uno trata de estigmatizar, pero... El enano no es el enano acondroplásico. Claro. El enano, hay un enanismo hipofisario, hay enanismos sindrómicos, hay síndromes, pero no es una palabra que uno le guste usar, ¿sí? Pero sí, existe la palabra enanismo. Pero no significa que sea acondroplásico. Ser enano Bien. Puede ser un chico como Hasbulla. Bien. ¿Cómo es la prevalencia? ¿De cuál? De la insuficiencia hipofisaria, sí. cada 7.000 a 10.000 chicos hay un chico con insuficiencia hipofisaria. Lo que pasa, a veces nacen así y otras veces son secundarias, por ejemplo, a un tumor que alteró la hipófisis, Bien. Chicos irradiados. Por eso no solamente vemos chicos bajos, sino chicos que dejaron de crecer. Un chico que adquirió una patología que le produzca después una alteración en la hipófisis es un chico sano que dejó de crecer. Entonces no lo vamos a ver así chiquitito, vamos a ver un chico que no crece. Con Bien. Ese antecedente también lo tenemos que estudiar y tratar. Perfecto, Ana, la verdad clarísimo, un tema sumamente apasionante, ¿no? Uh-huh. Esta época que vivimos de pandemia, estábamos todos tapados, todos con barbijos. Salvo la parte esta de los ojos, los párpados, la gente nos reconocía por esta pequeña parte, ¿no? Este antifaz. Y estamos ahí con la doctora María Eugenia Castelo, que sos médica, en realidad sos oftalmóloga, pero te dedicas a la cirugía oculoplástica. Exactamente, es una subespecialidad, muchas gracias por invitarme. Un placer. Y es una subespecialidad dentro de la oftalmología que se ocupa básicamente de lo que es todas las estructuras que rodean al ojo, ya sea la órbita, la vía lagrimal, los párpados, y cada vez van integrándose estructuras como la frente, por la posición de la ceja o lo que es el tercio medio, por todas las alteraciones que se van generando en estas zonas y van afectando directamente la zona de los ojos. ¿Son alteraciones cual, de qué tipo? Y más que nada, muchas tienen que ver con el envejecimiento. Se descubrió que algo importante que pasaba en el envejecimiento es que vamos perdiendo masa ósea y la vamos perdiendo en el rostro. Entonces, mucha de la deflación o de la caída que empezamos a tener con respecto a las estructuras del rostro, ¿no? Las mejillas, la posición de las cejas, tienen que ver con esta pérdida de estructura ósea y muchas veces también pérdida de grasa en la cara.
Entonces, esta especialidad abarca todo lo que es la reconstrucción, ¿no? Ya sea por estética o por patología. Eso también puede haber, claro, patologías que requieren que lo tengamos que reconstruir. Dentro de las patologías, ¿cuál es lo más frecuente que sueles ver en tu consultorio? Y lo más frecuente son las malposiciones palpebrales, que pueden ser los párpados caídos, que se llama ptosis, o electropion, que es cuando se cae el párpado de abajo, o el entropion, cuando el párpado pierde fuerza y se vierte hacia adentro. Y esas son patologías que ya se ven en pacientes más avanzados, pero bueno, es importante siempre educar desde la prevención, ¿no? Hay algo que es muy simple y que siempre le recomendamos a los pacientes, que no tienen que frotarse los ojos. Los ojos no hay que tocarlos, porque muchas veces estas patologías están dadas simplemente por frotarse los ojos o por dormir boca abajo. Mirá. O dormir apoyado sobre una mano. Nosotros, cuando el paciente entra a la consulta, muchas veces sabemos de qué lado duerme ese paciente. Porque de ese lado de la cara va a tener más arrugas, va a tener más los párpados más caídos, va a tener como un envejecimiento más marcado que del otro lado. Bueno, yo, digamos, llego un poco tarde, pues ya pasé toda mi vida durmiendo boca abajo. Se lo ve muy bien, doctor, igual, no se preocupe. No, párpados caídos. ¿Esto se arregla? ¿Tiene posibilidad de recuperación? Sí, desde el punto de vista estético y funcional, ¿no? Digo, claro, exactamente. Hay patologías que son puramente estéticos, que es cuando el paciente es joven y solamente queremos mejorar o cambiar algo de la estética que no le gusta, ¿sí? Como ahora se usa mucho el tema del foxy eyes, o las pacientes acuden cada vez más prematuramente a quitarse quizás un poquito de exceso de piel. Y después están los pacientes más avanzados, que generalmente son hombres, que consultan en edades mucho más avanzadas, donde además de hacer una cirugía estética, tenemos que combinarla con una cirugía reconstructiva, que es cuando tenemos que volver la estructura a su posición normal, digamos. Entonces ahí hay una combinación en donde nuestra función es fundamental, porque es una zona muy delicada, como decíamos antes, y el cuidado de los ojos tiene que ser muy importante. Siempre el foco está puesto en el cuidado del ojo, más allá de la estética. Entonces, cuidar que el paciente cierre bien los ojos, que tenga buena lubricación, hacer un control oftalmológico bien completo previo antes de cualquier procedimiento que vayamos a hacer en los ojos es fundamental. María Eugenia, decías, no frotarse los ojos, tratar de no dormir boca abajo. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta para cuidar los ojos? Para cuidar los ojos, bueno, el último tiempo hemos cambiado mucho nuestros hábitos. Cuando yo era chica no tenía ni computadora y ahora estamos todo el tiempo mirando una pantalla. Y uno, cuando mira una pantalla, no parpadea la cantidad de veces que el ojo necesita, porque uno está con la mirada fija, entonces el ojo se empieza a secar y empieza a molestar y empieza a ponerse rojo. Entonces la consulta ha aumentado sustancialmente en base a eso. Y si eso uno le agrega un procedimiento quirúrgico, obviamente que se empeora muchísimo más toda la sintomatología. Bien. Por eso el rol nuestro es muy importante, desde detectarlo antes, tratarlo y después realizar cualquier tipo de procedimientos. ¿Los procedimientos son ambulatorios o requieren internación, del tipo anestesia local, general? La mayoría son ambulatorias, son con anestesia local. Generalmente tratamos de hacer una sedación. En mi caso, bueno, me gusta mucho trabajar con láseres, que es algo que aprovecho al tener al paciente en el quirófano y poder hacerle una sedación, usar mucha más intensidad que quizás lo que usaría en un consultorio. Entonces se combinan distintos procedimientos como para que el paciente, mientras cursa el post quirúrgico de su blefaroplastia, pueda tener un rejuvenecimiento completo de la cara, con un tratamiento con el láser de CO2 o con colocación de hilos. Entonces tratamos de ir combinando los procedimientos porque es todo ambulatorio. El paciente se termina de operar y a las 2 horas más o menos se está yendo a la casa. ¿Y trabajar cuándo? Una semana. Una semana es importante que uno se cuide y se dedique el tiempo a recuperarse. Eso es fundamental, como que el paciente se dedique y ponga toda la energía en recuperarse mejor. Entonces tratamos de que una semana, 10 días, si el paciente se puede guardar, es lo mejor. Siempre le preguntamos acá, doctor, ¿esto se puede hacer en hospital público? Sí, se puede hacer en el hospital público, obviamente que no es lo que... O sea, todo lo que es reconstructivo, totalmente, claro. Sí. Lo que es estético, lamentablemente, o sea, no es lo primordial, no es lo que tiene prioridad. Pero bueno, hay casos donde parecen estéticas las alteraciones y son funcionales. Claro. Como por una pérdida de campo visual o un paciente que tiene mucho daño en la córnea porque no puede cerrar bien el ojo, claro, y se le empieza a lastimar. Entonces uno va como tratando de resolver esos casos que son los más importantes y que no son tan estéticos puros. Súper interesante lo que cuenta la doctora, ¿eh? Súper interesante. Bueno, momento... Yo tengo que hacerme todo. Sí, vos estás ahí anotado en la primera fila. ¿Estás pensando en renovar tu sonrisa? En los consultorios del doctor Cristian Dágata tienen la solución. Mirá.
Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Salud es dormir con tranquilidad porque tenés quien te proteja. Por eso Medife te brinda los mejores profesionales y centros médicos. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Gravitón multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirse con vitalidad. Vitamina para tus defensas. Acción antioxidante para tus células. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Y ahora el nuevo Gravitón Energy. Energía extra para tu actividad diaria. Hay momentos que para estar conectado no necesitas contraseñas. Cuando tomas Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta, con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio. Sentí la riqueza natural. Piernas frescas y lindas, estés donde estés. Nueva Goicoechea Breeze, especial para el verano. Refresca tus piernas al instante, de rápida absorción y textura no grasosa, con ingredientes que hidratan y mejoran la apariencia de la piel. Probá el nuevo Goicoechea Gel Breeze de Goicoechea. Y este verano, destapate con Goicoechea. Comprá cualquier crema Goicoechea, envía una foto del ticket y participá por super premios, vouchers en agencias de viajes y gift cards. Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando, y eso no es poco. GPS, periodismo de investigación, para conocer las claves de lo que pasa, con la conducción de Rolando Graña. GPS, este domingo a las 20, por América. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Cande Ruggeri presenta a su hija, Vita Completa Nuestro Amor. La modelo e influencer se define como una madre sobreprotectora y dice que su hija es parecida al padre, Nico Macari. Confiesa que durante el parto se luxó el coxis y a pesar de los dolores que aún padece, nada le impide disfrutar de su conexión con la beba. Larreta y su novia Milagros Mailin en el colorido carnaval riojano. Glamour en los premios Goya. Argentinos destacados en la Blue Carpet. Ingresá al Mundo Caras y recorré con nosotros la red carpet. Hola, yo soy Sergio. Él es Carlos. Su gemelo. Y a los dos nos gusta la comida picante. Y pasamos mucho tiempo sentados. Los dos sufrimos de hemorroides. Yo empecé con ardor. A mí me dolía. ¿Y la picazón? Tomé Nixon en mis comidas. Yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron. Pero sentate. No, gracias. Con Nixon me siento en las nubes. Con la nueva Levité Mango, todo lo que hagas, lo vas a disfrutar al mango. Pelo pincho, all inclusive, al mango. Y sí, la envidia completamente al mango. ¿No anda, Susana? La nueva Levité Mango es ideal para acompañar todas tus comidas, porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas. Con tus comidas, con tus amigos, con Levité, disfrutala al mango. Es Nico Magaldi. Es divertido. Pero cuando se pone serio, sabe muy bien de lo que habla. Desde que arrancó este programa, nosotros estamos con el caso de Fernando Báez Sosa, hablamos de Lucio Dupuy. Y lidera una mañaneta que hace tus mañanas perfectas. EPA, con nuevo horario, desde este miércoles a las 10:30, por América. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas.
Cande Ruggeri presenta a su hija, Vita Completa Nuestro Amor. La modelo e influencer se define como una madre sobreprotectora y dice que su hija es parecida al padre, Nico Macari. Confiesa que durante el parto se luxó el coxis y a pesar de los dolores que aún padece, nada le impide disfrutar de su conexión con la beba. Larreta y su novia Milagros Mailin en el colorido carnaval riojano. Glamour en los premios Goya. Argentinos destacados en la Blue Carpet. Ingresá al Mundo Caras y recorré con nosotros la red carpet. Desde este miércoles, arrancá con Antonio. Arrancá el día bien informado. BDA con Antonio Laje, con nuevo horario. Desde este miércoles a las 6, por América. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. El verano empieza y termina acá. ¡Machones! Ojo al aire. Infidelidad, ¿la perdonás o no? Está bien, te perdono. ¡Vado! Modo Selfie, domingos a la medianoche por América. Espera, ¿tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es Unesia. Su fórmula con bifonazol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabes, Unesia es el reparador de uñas. Unesia, número uno en ventas. Ojalá tengamos la posibilidad de meter todo, porque es impresionante un tema mejor que el otro. La novela de la tarde no para. Y a vos te encanta. A la tarde. Un programa a tu medida. Este lunes a las 15:45 por América. Con la nueva Levité Mango, todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango. Pelo pincho all inclusive al mango. Y sí, la envidia completamente al mango. ¿No anda, Susana? La nueva Levité Mango es ideal para acompañar todas tus comidas porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas. Con tus comidas, con tus amigos, con Levité, disfrutala al mango. Puesto acá las bien. Doctoras no, y no. Gerardo. Esta se la dejo a usted porque la hizo usted. Bueno, dale. ¿Qué elemento podría hallarse, creen los científicos, bajo la superficie del planeta Marte, del planeta rojo? Opciones. Basalto, rodio, lava fundida o granito. Se ríe, Guillermo. Eso es ciencia pura, querido. Por bien, favor. Bueno. Vamos a empezar por María Eugenia. Uy, María Eugenia, ¿qué pensás? ¿Qué encontramos en Marte, bajo de Marte? Rodio. Basalto, rodio decís. Bien. Bien. Doctora Kesselman. Bueno, vamos a decir basalto. Basalto. Gerard. Granito. Granito. Bien. ¿Tengo que decir lava fundida o puedo elegir basalto también? Puedes elegir la que quieras. El que quieras. Basalto. Ya está, ya elegiste basalto. Bien, basalto. Perfecto. Bueno, vamos a ver la respuesta. A ver cuál es la respuesta. Correcta. La respuesta correcta. A ver qué encontramos en Marte. Nadie, ya no está, zafé el viaje. Zafé el viaje. Lava fundida. Cerrando la chequera. Sí, lava claro. Fundida. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que creen los científicos? Por supuesto, estas son investigaciones que se están haciendo. En los últimos años encontraron señales sísmicas que indicarían que el vulcanismo sigue jugando un papel activo en la formación de la superficie de Marte. Y en base a esto, entonces, creen que eso que se ve abajo puede llegar a ser lava fundida. Qué contenta la ve. Me encanta. Cómo zafó Luciana. Aguante Marte. Bueno, vamos con la segunda trivia aquí de la tarde, el mediodía. Espero que la pasen lindo, que estén comiendo las ricas pastas. Esta foto fue tomada en la cuarta cátedra del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, ¿no? Muestra la primera transfusión de sangre sí tratada en el mundo. Acá vemos el paciente recibiendo 300 centímetros cúbicos de sangre. ¿Quién fue el donante de esa sangre? ¿El portero del edificio? ¿El doctor Luis Agote donó la sangre? ¿La esposa del señor que es el paciente que está aquí? ¿Un equilibrista de un circo vecino o el encargado de la morgue del hospital? Buenísimo. Bien, primera transfusión en el mundo de sangre citratada, en el Hospital Rawson, la cuarta cátedra, el paciente allí.
De apellido Mosquera, el paciente, le quiero decir. ¿Qué sí tratada? El doctor Agote visualizó que la sangre es un albuminoide. Entonces le colocó citrato de sodio y comprobó que después de un viaje, cuando volvía, que la sangre no se coagulaba. Porque si no, se coagulaba la sangre. De ese modo, fue la primera transfusión que se usó hasta hoy de sangre citratada y no se coagula. Bueno, vamos a empezar de vuelta por la doctora María Eugenia. María Eugenia, ¿qué te parece? ¿Quién fue el donante? Luis Agote, el portero. Quiso hacer historia. El doctor Luis Agote quiso hacer historia. El doctor Luis Agote donó su propia sangre. ¿Usted qué piensa? El doctor Luis Agote. Gerard, ¿qué pensás? Sí, estoy en la cornisa, me parece. Yo puedo. Sí, es otro programa. Bueno, pero en el sentido de decir, lo digo porque me voy a tirar por el del circo. El circo, el equilibrista del circo vecino. Muy sí. bien. Bueno, ahora les digo, dale. Yo voy a decir la esposa del paciente. La esposa del paciente. Perfecto. Bueno, vamos con la respuesta correcta. A ver. Iba a decir que el circo era de Sarrazani, pero en realidad el que donó la sangre fue el portero del edificio. El señor, este apellido Mosquera, recibió 300 centímetros cúbicos de transfusión de sangre y en 2 días fue dado de alta. Quiero decirles... Sí, perdón, que, digamos encargado porque viste que está muy sensible el tema. Perdón, sí. encargado. Está muy sensible encargado, el tema, perdón, así que por favor, gente, ¿no? Bueno, mientras en Europa se desangraban en la Primera Guerra Mundial, el 9 de noviembre del año 1914, el médico argentino Luis Agote, ¿qué es este Luis Agote? Que está acá. Luis Agote cambió la historia de la medicina. En un aula del Instituto Médico Modelo de Clínica Médica hizo la primera transfusión de sangre de la historia tal como hoy se la conoce. Un paciente recibió esa transfusión de 300 centímetros cúbicos de sangre que había donado justamente Ramón Mosquera, perdón, él no era Mosquera, el que donó se llamaba Mosquera, el encargado del hospital, y que se habían conservado gracias a la adición de citrato de sodio. 3 días después, el enfermo, ya restablecido, recibió el alta médica. Un hito histórico, ¿no?, del doctor Luis Agote. Quiero decir que la placa de ese día recordatoria hoy está en el Hospital de Clínicas, en la cuarta cátedra, siendo el titular de esa cátedra el profesor doctor Héctor Iérboli, que siempre nos mira y le mandamos un saludo. Claro que sí. Bueno, bien, próxima. Roberto Iérboli, perdón. Próxima trivia. A ver, la última de este doctor C. de Domingo. ¿Cuál es el nombre y de qué nacionalidad es el inventor de la jeringa autodescartable? A ver. ¿De qué van los nombres? Opciones. Peter Lennox, del Reino Unido. Ay, me la complicaste. Yacine Panovedov. De Rusia. Carlos Arcusín, de la Argentina. Alfonso Prat Castro, de Cuba. Y Faila Orode, de Nigeria. Bueno, vamos a arrancar al revés ahora. Gerard, ¿quién te parece que fue el inventor de la jeringa autodescartable? Es una jeringa que no se puede volver a utilizar. Hay que tirarla sí o sí. Rusia. Rusia, Yacine Panovedov. Doctora Chico. Para mí fue Peter. Para vos fue Peter Lennox. Para la doctora Kesselman. Para mí el argentino. El argentino. Carlos Arcusín, de Argentina. Para mí también. Bien. Vamos a ver quién fue el inventor de la jeringa autodescartable. Recordemos que la jeringa descartable se puede volver a utilizar. O sea, no se debe utilizar, pero cuando hacíamos prácticas, yo conocía prácticas hace ya muchos años, hervíamos esas jeringas, cosa que no sé si pues no había jeringas. Y el inventor, sabemos que Argentina tiene grandes inventores, fue sin duda Carlos Arcusín de Argentina, que inventó esta jeringa. Muy bien ahí las chicas. Ahora les vamos a contar. Las chicas. No. Acá me nos dice Julio Chavo, el productor ejecutivo, que ganó el viaje y se va. No, pero perdieron. No, hay que saltar las tres. Todas hay que saltar las tres. Chavo, lo vas a pagar vos al viaje. Esta jeringa lo que tiene de particular es que cuando se comprime el émbolo, al querer volver a utilizarla, ya se rompe, entonces hay que tirarla. No hay forma. En cambio, la jeringa descartable, uno la puede desarmar, la puede volver a armar, y esto es así. En el ámbito de la medicina, hubo un desarrollo que marcó un antes y un después, la jeringa autodescartable, cuyo inventor fue el argentino llamado Carlos Arcusín. Muy contemporáneo. Nacido en 1954, claro. La jeringa autodescartable es un tipo especial de jeringa que una vez usada se autodestruye evitando que se reuse. Gracias a un mecanismo en donde una vez que el émbolo extrae y empuja el líquido a ser inyectado, el disco se separa automáticamente del vástago que la sostiene. Un gran inventor, Arcusín. Varias patentes tiene. Bueno, se nos fue el programa. Nos vamos. Bueno, que la pasen lindo, que lo pasen un domingo fantástico con la familia, con los amigos, que coman rico, que se diviertan, que disfruten la vida. Un gran
saludo para las doctoras muchas que están aquí presentes. Las chicos, gracias, Yera, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. ¿Eh? Gracias. Bueno. Que pases un hermoso domingo en familia, que comas igualmente, rico. Igualmente. Y que tengan una muy buena semana. Gracias, chao. Chao.